Hola amigos, en esta ocasión les presento unos cocodrilos que he comprado y como opinión personal para mí tiene unos puntos positivos y negativos y vamos a verlo en este vídeo. Vamos a retirar algunos, con eso nos vale, y vamos a ver por ejemplo la estructura. Por ejemplo, como pueden ver, tiene una forma que es muy anatómica al dedo. Tanto los dos colores. La presentación también se ve muy bien. La calidad del PVC se nota que es bueno. Vuelve a su posición normal. Es rugoso. No se resbala del dedo. Vamos a ver ahora el cocodrilo en sí, la mordaza. Como pueden ver, la mordida lo hace perfecto. La calidad del remache también está muy bien, se ve de calidad. Es bañado en cobre electrolíticamente. Está muy bien, vamos. Pero tiene un problema. Según mi opinión personal, y es que no se mantiene en el aislante PVC, como lo pueden ver. Esto hace que el cable que le introduzcas en este orificio sea un poco más grueso que el mismo orificio para que frene al cocodrilo, caimán o mordaza, lo llaman de diferentes maneras dependiendo del país donde residan. Y lo que les quería mostrar es qué cable también nos valdría, ya que muchas veces se compra por internet. Yo aquí tengo unos cables, vamos a poner esto en costado. Antes de ello les quiero mostrar una cosa. Normalmente, por ejemplo, esto tiene que quedar así, ¿no? Que este es un adaptador de sondas de multímetro. Más o menos tiene que solo sobresalir un trozo del metal. Por ejemplo, este es otro cocodrilo clásico, sobresale un poco más. Pero aquí, por ejemplo, el cocodrilo nunca se va a escapar o se va a salir. Porque como pueden ver, tiene una disminución del área conforme va llegando a este punto. Cosa que este aislante no. Aquí han fallado los chinos al diseñarlo, ya que podrían haber hecho aquí una hendidura. Y esto dejarlo así, pero aquí que hay una hendidura para que esto no se salga. Es el único pero que lo veo. Esto ya no suelo comprar mucho porque tengo un vídeo en el cual muestro cómo estos cocodrilos muchas veces, como aquí pueden ver, se tuerce, es de mala calidad. Y luego esto se reseca. Aquí tengo uno que ya está reseco. Cuesta abrirlo del todo porque el mismo aislante de PVC se reseca, es de mala calidad. No como este, que esto se ve que en la vida se va a resecar. O, aunque se reseque, pues no creo que quede tan duro como este. Y hay otros peor, que tú quieres presionar y y le presionas y no hay forma de cogerlo porque se resbala. Esto se soluciona echándolo alcohol, limpiándolo con alcohol en la parte metálica y la parte del aislante de PVC. Aquí ha cogido, pero hay veces que no coge. Bueno, para no alargar más, me pueden decir, bueno, esto sucede de vez en cuando. Pues no, mira, aquí tengo varios y todos están rotos con el mismo problema. Como pueden ver, este peor se ha roto. Son nuevos. Como pueden ver, ninguno tiene la soldadura. Pero ya nada más es apretarlo y ya se dobla. Ya que el remache o el pasador es de mala calidad. El mismo cocodrilo en sí es de mala calidad. Esto no compren. Si lo compran en tiendas locales, no por internet. Y si es por internet, en tiendas grandes y conocidas. Que por lo menos pasa un control de calidad. Bueno, lo que le quería mostrar es el cable. Ahora, ¿qué cable usamos? En primer lugar, el cable que tienen que comprar para esto normalmente es para multímetro. Yo aquí tengo algunos, como este que es para multímetro, pero este es muy delgado. Vamos, por ejemplo, a verlo. Y como pueden ver, este cable no va a poner el freno. Para que no compren, les voy a decir
El diámetro del cable lo vamos a medir con un pie de rey. Y ahora vamos a medirlo. 2,7 milímetros. Este es el diámetro. A ver otra vez. 2,7, como lo pueden ver. Entonces, este diámetro de cable no nos vale. Es bueno que lo sepan. Ahora, ¿qué cable nos valdría? Aquí tengo otro cable que es para multímetro, ya que, como pueden ver, trae doble aislamiento. Y vamos a ver el diámetro de este cable. De 4 milímetros. Ahora vamos a introducirlo. Aquí va a costar, ya que lo tengo cortado. Esto viene mejor, creo. Y aquí lo tenemos. Entra muy justo, como lo pueden ver. Pero bueno, este cable nos pondría el freno. Y como pueden ver, aquí no se va a salir el cocodrilo. Una vez soldado, ustedes ponen a la distancia que quieren y el cable va a realizar el freno. Pero entra muy apretado. Bueno, en verdad tampoco tiene tanto inconveniente. Pero el diámetro máximo que pueden usar, yo creo que es este. Ahora aquí tengo otro cable. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Que es 14AWG. Este no es cable para multímetro, aunque se suele utilizar a veces. Es más para alta temperatura. Vamos a ver el diámetro, que es lo que nos importa. Y 3,5. Vamos a ponerlo en este rojo, por ejemplo. Y aquí sí entra. O sea, 3,5 entra y entra bien, ¿eh? Y como pueden ver, tampoco se sale. Pero si hacemos un poco de esfuerzo, sí. O sea que con este diámetro podríamos regular tranquilamente la longitud de la punta que queremos que sobresalga en el cocodrilo, de acuerdo al trabajo que vamos a realizar. Lo mismo a veces nos viene bien que esté así, o a veces que esté escondido del todo. Este cable no, este diámetro de cable de 3,5 nos va a permitir realizar todo esto, porque no cuesta, pero tampoco se sale, como lo pueden ver. Me preguntarán de qué tamaño es este. Pues aquí tengo la web donde lo he comprado. Esta es la web, como lo pueden ver. Aquí viene el diámetro. Más abajo lo vamos a ver, ¿eh? Simplemente a modo de ejemplo, presento estas partes. Y aquí viene el largo del cobre. Mejor dicho, que es este. El cobre largo, el cobre pequeño, que es un diámetro inferior. Y este es de este modelo. El Iron Large, que pone. Vamos a bajar. Y aquí vemos las características técnicas. Si quieren verlo con más detalle, pausan el vídeo. No me voy a entretener en esto, ya que sería alargar el vídeo innecesariamente. Y aquí tenemos. El nuestro es este. De 43 milímetros de longitud. Y aquí hay más medias. 23 en la parte superior. 10 la mordaza. O el cocodrilo. Este es el pequeño. Que esto no lo estoy presentando. Yo el que tengo. Y lo que están viendo es el de 10. Y el de 43. Y este también, el de 43, es este. Es este. También este metal sirve también para este capuchón. Si es que lo tuviesen, este aislante PVC también es válido para aquí. Como lo pueden ver, cumple su función. Y este, el metal, por si tuviesen alguno, también sirve para aquí, ya que es del mismo tamaño. Es el mismo. Y como pueden ver, también se sale. ¿Qué más? Bueno, aquí vemos a la foto. Aquí vemos el pequeño y el grande, que es lo que están viendo ustedes. El pequeño, el tamaño, es este, de la mordaza y del propio el cocodrilo. La longitud es de 27,5, como lo pueden ver aquí. Vamos a bajar. Bueno, aquí ya, bueno, aquí no hay nada más. Bueno, amigos, les quería explicar esto. Ya depende de ustedes si lo compran o no. Personalmente, se ve que es de calidad. Me hubiese gustado, lo único, que el cocodrilo no se salga. Pero ya depende de ustedes. No se resbala tampoco, ni por un lado ni por otro. Está muy bien. Pero obviamente, este cocodrilo es de mejor calidad. Esto le va a durar casi toda la vida. Lo único malo es esto. Pero ya saben, con un cable de diámetro 3,5 les va a ir perfecto. Si quieren comprarlo esto, el link de la compra lo dejo en la parte inferior.
No olvides de darle a la campanita, suscribirte, darle a me gusta, manito arriba, compartirlo en tus redes sociales y conmigo será hasta la próxima.